us vull donar la benvinguda. Gràcies per ser aquí. Ho vam comentar la Marta fa uns dies, que la cosa positiva de fer aquesta jornada virtual, tot i que la volíem fer presencial, és que al final també l'assistència és més gran, no? Hi ha més gent. I, en canvi, presencialment costa una mica més. Són les coses positives que ens ha portat la pandèmia, malgrat tot. Tot i que hem de dir que les properes jornades seran presencials. Jo volia començar presentant el Daniel Goldin i després iniciarem una conversa que el plantejament d'aquesta conversa és que serà una conversa oberta, és a dir, sobretot a mi m'interessa que l'espai el tingui el Daniel per aportar-nos idees noves i reflexions, però també és una conversa oberta perquè també m'agradaria, si heu llegit l'article o encara que no l'hàgiu llegit, que durant aquesta estona amb el Daniel, que compartim amb el Daniel, pugueu aportar també les vostres impressions. És a dir, no us faci cosa aixecar la mà i fer un comentari o fer una pregunta directament al Daniel o el que sigui, o una reflexió. Jo vull començar presentant el Daniel Goldin amb una frase que va dir fa anys. Jo no sé si encara hi està d'acord, perquè a vegades diem coses i les llegim al cap dels anys i pensem, no hauria d'haver dit això, ara ho penso diferent, però jo la diré, després el Daniel ja em corregirà. El Daniel va dir: "He vivido rodeado de libros toda la vida. Me es difícil imaginarme sin ellos y de plano desconfío de una casa en la que no los haya". Ja ens explicarà el Daniel si realment encara ho pensa. Daniel Golding va néixer el 1958 a la ciutat de Mèxic. És editor, és escriptor, és promotor cultural i va ser director de la Biblioteca Vasconcelos durant 6 anys, un dels recintes culturals més importants de Mèxic. És fill... Si us plau, podeu apagar els micròfons perquè em sento... És fill de bibliotecaris i grans lectors, i freqüentava sovint les biblioteques públiques de Mèxic, fins que es va dedicar a la llicenciatura. Marta, que vull anar a... Bernat. Ara, sí? Ara sí? D'acord, gràcies, Marta. És que no em sentia ni jo. D'acord. Deia que és fill de bibliotecaris i grans lectors i freqüentava sovint les biblioteques públiques de Mèxic, fins que es va dedicar a la llicenciatura en literatura hispànica per la UNAM. La seva vida, la vida del Daniel, està dedicada als llibres i en especial a lectures per a infants i joves. Com a editor, ha treballat en la construcció de catàlegs de l'IJ, del Fondo de Cultura Econòmica i Oceano Travesía, segurament també d'altres. És autor de Los días y los libros, de vagaciones en torno a la hospitalidad de la lectura i al otro lado de la página, imágenes de la lectura en México, entre d'altres. Goldin ha desplegat una carrera sempre orientada a la generació de coneixement entorn de la lectura. Arran de la pandèmia, fa uns mesos, es va fer públic el projecte de Jardín Lac, juntament amb un equip divers de professionals. De fet, la conversa amb el Daniel, que ara, Daniel, d'aquí res, un moment et dono la paraula, la iniciarem amb això, amb la pandèmia, no? Però primer volia llegir un fragment d'una explicació del que és Jardín Lac, que després el Daniel ja ens ho explicarà, ja ens ho desenvoluparà. Jardín Lac
Lectura, Arte y Conversación en y para el Espacio Público es una asociación civil que busca reconocer, imaginar y construir opciones para preservar, honrar y enriquecer la diversidad. Tiene su centro de gravitación en los ámbitos del libro, las bibliotecas y la lectura, pero no está ceñido a ellos. Reconoce que las agencias del libro, las bibliotecas y la lectura se emparentan con la construcción del espacio público y tiene su origen y destino en la conversación. Nos concierne a todos, lectores o no. Amb això m'agradaria començar a donar la paraula al Daniel. Daniel, estàs ahí? És que no, jo no el veig, eh? Daniel, el micrófono, supongo que lo tienes apagado, silenciado. No, ya estoy aquí. Ah, ya estás aquí, perfecto. Pues, Daniel. Estaba desde antes, ¿eh? Ah, estaba desde antes. Es que sabes qué pasa, que yo no te veía en la galería. Digo, yo no sé si está, espero que sí. Bueno, me gustaría. Me gustaría empezar la conversación. Igual sería interesante, a partir de la creación de Jardín Lac, pues hablar un poco de qué ha pasado este año, la crisis de la COVID, y cómo afecta esto a la LIG, por ejemplo, ¿no? Empezar a partir de la creación de este espacio que es Jardín Lac, me gustaría empezar la conversación por ahí, si te parece bien. Bueno, muchísimas gracias, Bernat. Muchísimas gracias, Marta, por la invitación. Muchísimas gracias a Nuria y a Oriol por la bienvenida. Y muchísimas gracias a todos ustedes por recibirme en Barcelona y por hablar en catalán en frente de mí. Me doy cuenta de que fa molt temps que no lo escucho, pero que más o menos lo entiendo bien y me da muchísimo gusto poder participar con ustedes. Quisiera, digo, en principio, comentar de que a Nati decirle que al menos es mi intención que sí sea una sesión en la que iniciemos con una reflexión crítica sobre el presente. Creo un poco que Oriol intentó situar esta conversación y este encuentro en un contexto histórico complejo, y me parece que es muy importante que intentemos, ya estoy respondiendo a tu pregunta, Oriol, Bernat, perdón, intentemos situar este momento dentro de un contexto histórico que es muy inquietante. Hace un año uno pensaba que esto era pues algo que pasaba en Oriente y que no nos iba a tocar, y hoy no tenemos la más mínima idea de cuándo va a terminar de acontecer lo que está aconteciendo, ni las dimensiones históricas y civilizatorias de lo que estamos viviendo. Y me parece que eso nos obliga a repensar este momento y a repensar lo que quiere decir leer y lo que quiere decir escribir. Y retomo un poquito la conversación, el texto que tú dijiste, Bernat, de mi presentación, de que yo hace muchísimos años en este libro publiqué un textito en donde era como mi autobiografía lectora y donde decía que desconfiaba de las casas a las que yo llegaba y no encontraba libros.
Y hoy lo miro con mucha distancia, de entrada porque también desconfío de las casas en donde nada más veo libros, ¿no? Me doy cuenta de que, por ejemplo, en tantos Zooms que hemos visto en estos días, hay, pues todos estamos frente a bibliotecas, casi todos, David veo que no, pero la mayoría estamos frente a bibliotecas y entonces como que la elección de ese fondo, pues es una elección un poco de llamar la atención, ¿no? En algún tiempo tenía aquí atrás unos bastidores de pintura que retomé justo con la pandemia y ahora tengo pues mi biblioteca un poquito en desorden, pero lo que quería decir es que hoy en día hay una cantidad todavía muy importante de personas que no tienen libros en su casa y no me gustaría no sentirme cómodo en la casa de muchísimas otras personas, personas de África, personas de México, de la Ciudad de México, personas incluso de los pueblos de Cataluña o de otro lugar en donde no tienen libros y me gustaría sentirme bien y bien recibido y cómodo en esa casa. Entonces miro con cierta distancia aquellas frases que escribí hace 30 años y creo que es más importante poder ver un rostro y es algo que en estos momentos pues muchísimas personas no ven, ¿no? Cuando uno da una conferencia así, pues entonces no saben muy bien quién es. Y estoy pensando en ese sentido, en este presente histórico, en donde hay una cantidad de niños que están naciendo y que están naciendo, pues viendo a los adultos, incluso a sus padres, sin esta parte de leer el rostro, que a mí me parece fundamental. Y la dimensión esa dimensión tan inquietante, pues no la hemos terminado de entender, igual que muchas otras cuestiones que estamos viviendo en este momento y que nos obligan a Nati a recuperar como la conciencia crítica, porque de otra manera creo que no vamos a poder aprovechar esta oportunidad que nos ha dado la vida para repensar nuestro camino y nuestro quehacer como personas que estamos involucradas pues, en la literatura para niños, en la promoción para la lectura, etcétera. Daniel, retomando, para muchos de nosotros, el espacio que creasteis, bueno, que hicisteis público durante la pandemia, que es Jardín Lac, y que luego me has contado, sí, era un proyecto que venía de antes, seguramente con la llegada de la pandemia. De la COVID, bueno, lo replanteasteis seguramente porque igual se convirtió en un espacio diferente en función del contexto, de un contexto nuevo que no esperábamos. A mí me gustaría que nos contaras, porque para muchos de nosotros, igual muchos de nosotros no conocemos bien este espacio, que explicaras un poco el sentido que tiene relacionado con el contexto, pero no solo esto, no solo el sentido que tiene ahora en plena pandemia, porque seguimos ahí, sino cuando hayamos superado esto, si realmente lo superamos, porque no sabemos si vendrá otra pandemia o qué pasará, ¿no? No, no lo sabemos. Igual nadie ha dicho que sea la única pandemia, sino que ha habido otras, igual habrá más. Pero bueno,
Superada esta pandemia, ¿cómo veis también este proyecto, este espacio en un futuro? ¿Cómo se irá? Mira, Jardín Lac es una, se llama Jardín Lac porque es lectura, arte y conversación en y para el espacio público. Y a mí me gusta mucho el subrayar en, porque es en el espacio público, pero es también para construir el espacio público. Y es lectura, es arte y es conversación. Y es un jardín. Entonces, es una organización que de alguna forma empecé a crear en el momento en que salí de la Biblioteca Vasconcelos y dije que yo no quería regresar a la, al mundo editorial, en donde había trabajado, pues, y sigo trabajando de alguna forma durante muchísimos, pues, años, como editor de libros para niños, pero incluso antes había estado trabajando como editor, y como editor de, pues, algunas colecciones que probablemente ustedes conocen, Espacios para la Lectura, ¿no? O la colección esta, ¿no? Ágora, que son colecciones que siempre acompañé en los catálogos que yo hice para niños como un espacio para la crítica, para la reflexión multidisciplinaria, ¿no? Y después, cuando dije que tampoco quería volver al mundo de las bibliotecas públicas en México, al menos, en donde están monopolizadas por el Estado, y me parecía que era muy importante que intentásemos asumir que la función de crear espacio público no es una función monopolizada por el Estado. Es muy distinta la historia de las bibliotecas públicas en Cataluña, que tienen una tradición muy amplia y un presente muy diverso, y de la tradición mexicana, en donde las bibliotecas públicas básicamente han estado sostenidas en un impulso, yo diría, disque civilizatorio del Estado, ¿no? Aniquilando la diversidad lingüística, menospreciando a las personas que no leen y a las personas que no comparten un mismo paradigma cultural, etcétera, y me parece que eso era algo que yo no quería hacer. Entonces, junto con otras personas, algunas de ellas son pues bastante conocidas, por ejemplo, Néstor García Canclini o Mauricio Merino, Elisa Bonilla, amigos de muchos años, decidimos que íbamos a crear una organización que iba a plantearse estas preguntas que nos hemos hecho sobre la creación de sentido a partir de la lectura y la creación de sentido a partir de la conversación, en un espacio diferente, un espacio que también nos permita dialogar con otras formas, no solo de la cultura, sino de la vida. Y por eso la idea del jardín. Me parece que eso es una cuestión absolutamente imperante, imperiosa, y que de alguna manera estaba como previendo lo que iba a pasar unos meses después con la pandemia, ¿no? Es decir, hoy tenemos que repensar no solo el futuro del libro y de la lectura, sino el futuro de la civilización y el futuro de la humanidad. Y más o menos ha quedado claro que la vida va a perdurar, pero no está muy, muy fácil imaginar que los humanos perduremos, ¿no? Es una de las cosas gratas que pasaron
en este tiempo. No sé si les pasó a ustedes, pero en la medida que se iban silenciando las casas, en las calles, de repente empezaron a surgir los pajaritos. Empezó a salir pues una vida que no habíamos registrado por el ruido que nosotros generábamos, y es un signo, para mí es de alguna forma esperanzador, y también es un signo que nos obliga a pensar la relación que hemos tenido como hombres dizque civilizados con la vida en general, ¿no? Es decir, con la vida vegetal, con la vida animal, y desde luego con muchas otras culturas que no son forzosamente culturas letradas. Y yo creo que es un momento extraordinariamente exigente para pensar desde la cultura letrada cómo podemos dialogar y cómo podemos evitar lo que tú decías, Bernat. Esta pandemia no fue la única, no es la única, pero seguramente habrá muchas otras, y muy probablemente las va a haber en muy pocos años. En 5 años, 10 años, 20 años, vamos a tener más, y si no entendemos o logramos establecer un nuevo equilibrio, es muy factible que, pues, que eso que llamamos el ser humano, el Homo sapiens, pues sea lo que es, en realidad un eslabón más de una cadena, en donde, iba a decir una cadena evolutiva, pero sí, un eslabón más de una cadena evolutiva en donde probablemente después, pues, vengan otras especies, pues a redimir lo que ha hecho el hombre, lo que ha destruido el hombre, ¿no? Daniel, yo sí, seguramente sí, el sentido que ya tiene Jardín Lac, si vienen otras pandemias, seguiremos con la. Seguiréis el mismo camino, o se irá modificando. Pero, ¿qué papel tiene? Me gustaría que nos hablaras un poco de el papel que tiene la LIG en todo esto, que al final es en un momento en el artículo que hemos leído, hablas de, y cito textualmente, un relato, o sea, el libro, las historias pueden ser, son un relato que, además de transmitir ideas, sensaciones, valores, inventa un espacio para crecer y compartir, para crear conversación con soledades. Aquí me gustaría hablar de dos cosas: el sentido que tiene la LIG en todo esto, relacionarlo con los lectores, con los niños, como este espacio para crecer, pero también en este texto que nos, en este artículo que es muy interesante, hablas también no solo de el origen del mundo, sino el origen de las historias, cómo nació, de dónde El surge. enigmático origen de las Sí, historias. y además lo que es interesante es que la mujer es el origen. Y también la mujer, y hablas de la mujer como transmisora de historias, de las primeras historias, ¿no? Me gustaría que desarrollaras un poco esto, Daniel. A ver, mira, comienzo un poquito por hablar de una cuestión que me parece que es muy importante que tengamos presente. Nosotros
tenemos una historia que está siempre perpetuamente recomenzando. Cada vez que nace un niño, es un mundo que se está iniciando. Y es importante entender esto, asumirlo, y es muy complejo asumirlo. Tú me decías que yo hablaba sobre el origen enigmático de las historias y lo vinculaba con el origen del lenguaje. Hay muchas investigaciones que cada vez reconocen que el origen del lenguaje tiene que ver con el intercambio entre la madre y el hijo. Es un intercambio muy complejo en donde la madre y el hijo crean una suerte de mundo compartido. Ya hoy desde la neurología o desde algunas otras ciencias, permiten ver cómo ese lenguaje se articula de una manera muy compleja en gestos, en texturas, en sonidos que van de un lado al otro y van creando un universo compartido, ¿no? Que es interesantísimo. La primera vez, o una de las primeras veces que leí esto, fue con Jerome Bruner, un libro que él escribe con otra persona, investigando cómo adquiere un niño el lenguaje, ¿no? Y en ese intercambio hay muchísimas cosas. Hay, desde luego, algo que llamamos música, que es, pues, esas nanas, esas canciones en donde los arrullos con los que la madre acompaña al niño, lo hace sentir cobijado, bienvenido, le permite nutrirse, le permite crecer. Pero no es solo la parte auditiva, es también una parte visual, ¿no? Y es una parte también táctil, es decir, hay algo en donde, pues, si tú ves a un niño, le aprietas la mano, lo acaricias, reacciona, etcétera. Si un niño no está envuelto en una dimensión humana, si está metido en una cuna o en una atmósfera donde se le provee de todo, pero no se le provee de la dimensión humana, ese niño muere, ¿no? Es algo que hoy ya sabemos, ¿no? Y eso también nos permite mirar de una manera diferente el desarrollo humano. Sí, muchas veces, digamos, lo que en los hospitales más evolucionados se entendía cuando un niño nace prematuro y entonces decían, vamos a meterlo en una incubadora con oxígeno y le daban alimento a través de catéteres, etcétera. En culturas primitivas lo pueden tener en el pecho y ese ambiente, digamos, de crecimiento cercano al pecho, cercano al, era infinitamente más eficaz que el ambiente de la ciencia. Entonces, creo que en ese sentido, es importante entender que el niño crece buscando, nace buscando a otros humanos. Nace buscando calor, nace buscando una melodía, nace buscando voces,
y nace buscando sentido y siempre va a creer crecer mejor en un ambiente donde hay una suerte de reciprocidad, de construcción junto con otros del sentido. Y eso son cosas que desde el Jardín LAC pues nos proponemos investigar y proponemos repensar la agenda de la lectura, de la promoción de la lectura y de la literatura infantil y juvenil desde esa perspectiva muchísimo más amplia. Y vuelvo a este presente inquietante en donde pues los niños están frente a adultos que están así, ¿no? Ustedes traten de pensar lo que significa eso, tomar, en mi país, por ejemplo, los niños toman las clases a la distancia en la pantalla y no han podido convivir con otros niños pues durante todo este año en ningún lugar y desde luego no en las escuelas. Es una cuestión francamente muy inquietante y por el otro lado muy apasionante, porque nos plantea problemas que hace 10 años no imaginábamos. Aquí entre los asistentes seguramente hay bastantes promotores de la lectura. Es un tema que se ha debatido muchísimo. Tú en algún de hecho pocos estamos viendo y lo explicas tú en algún momento cuando hablas incluso de tus hijos, ¿no? Que uno de tus hijos dices no vosotros o sea el padre y la madre os dedicáis a los libros y uno de tus hijos no a uno de tus hijos no le gusta leer, ¿no? Y planteas un poco qué está pasando aquí. Pocos niños leen o entienden lo que leen, etcétera. Pero también planteas que hay otros modos de leer, ¿no? Que también esto es importante. Pero en cuanto a la promoción de la lectura, que aquí a todos nos interesa qué podemos hacer, ¿no? Hablas en algún momento también del fracaso de la educación universal. Y relacionado con la promoción de la lectura, dices, el más poderoso abono para convertir la LIG en una mierda. Realmente hay un hilo de luz. ¿Nos podrías iluminar o dar respuestas a cómo es la promoción de la lectura ideal? ¿Puede tener éxito? ¿Tiene algún sentido? ¿Qué herramientas podemos tener, ¿no? Porque hay que obligar, si los niños no leen, hay que obligarlos a leer, hay que proponerles lecturas y haciendo esto estamos perdiendo solo el disfrute de leer, ¿no? Y este espacio que sea como para dejar volar la imaginación y ya está, y no, estoy obligado a leer estos libros, bostezo, me aborrecen, no me interesan. ¿Cómo? A ver, Bernat, primero y a tu Tom. Primero, la frase que escribí es una frase claramente provocativa, es una frase sustentada, la puedo sustentar, y digo, la promoción a la lectura como una de las tantas actividades que nos pueden hacer aborrecer a los libros y a la lectura y convertir a la literatura para niños en una mierda, cosa que convendrán conmigo que puede acontecer y acontece con frecuencia, ¿no? No me gustaría entretenerme en investigar en la mierda, porque bueno, pues eso que les toque a los coprólogos, yo no lo soy.
hay muchísimas cosas que se han convertido. Me parece que hay cosas que los promotores de lectura tenemos que valorar cada vez más. La primera tiene que ver con entender que cualquier persona es inteligente y cualquier persona nos está leyendo. Y entonces está leyendo no solo lo que decimos, sino la integridad de de lo que somos, ¿no? Entonces, muchas veces uno piensa que uno controla el mensaje de lo que dice, a partir de las frases y cuida mucho las frases. Pero también los niños se dan cuenta de, pues, leen o no leen, les estamos transmitiendo ciertas cosas y creo que se dan cuenta de que muchas veces lo que les estamos transmitiendo, pues, no tiene ningún sentido para ellos, ¿no? Y me parece que es lo más importante es entender inicialmente que el mayor desafío es crecer con los niños, ¿no? En el artículo que les compartí, yo hablaba un poco del paso del infance al niño con el que uno dialoga y me parece que cada niño que nace al mundo es un niño que nos permite también crear un mundo diferente y crecer con él, dialogando con él y compartiendo con él. Yo tengo 4 hijos. Entre la mayor y el menor hay 20 años. Y entonces es 20 años en términos de la LIG. Es muchísimo. Es decir, la mayor nació justamente cuando yo empezaba las colecciones del Fondo de Cultura Económica. Recuerdo que en el día de la presentación se subió a ella al escenario y entonces yo tenía acá al director del Fondo de Cultura Económica y se subió mi hija y entonces me las puse en las rodillas, y era una escena un poco como complicada. Y el cuarto hijo, pues, ya nació también en otro matrimonio con una mujer que también es editora. Y a él, la verdad, los libros para niños le interesaron muy poco. Y pues supongo que no solo por haber probablemente percibido que sus padres estaban metidos en los libros, pero no estaban totalmente comprometidos con él, no lo sé muy bien, pero también hay una cuestión generacional. Creo que cuando mi hija creció, los libros no estaban metidos en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día, en todas las escuelas, los libros para niños están y hay cantidad de editoriales que publican una cantidad formidable de libros para niños, muchos de los cuales son, en mi criterio como editor, francamente una mierda. Y en el criterio de los propios autores, son francamente una mierda. Digo, conversaba hace unos años, hace unos meses, con un autor, un novelista la literatura para jóvenes en México. Y me pregunté, me decía él, yo no entiendo por qué muchos editores me piden novedades en lugar de reimprimir los libros mejores que he publicado. Y le dije, pues yo tampoco.
Sí, parece que es más importante la novedad que el hecho de la calidad. Y es más importante incluso para vender los libros. Y si eso es la literatura para niños, que es una de las dimensiones sociales de lo que es la literatura para niños, pues creo que lo que vamos a crear es realmente un mundo en donde los niños abominen la literatura para niños, ¿no? Y me parece que es una de las cuestiones que hay que estar pensando como promotores de la lectura. Yo valoro muchísimo el trabajo que se hace, pues desde Click, ¿no? Aquella revista que no sé cuántos de ustedes conocieron, pero en Cataluña se ha hecho un trabajo formidable en las bibliotecas, en la promoción de la lectura, aquel máster que hizo Teresa Colomer, etcétera. Entonces, me parece que es importante que repensemos los desafíos de una manera, insisto, en un poco lo que dijo Nati al principio, de una perspectiva crítica. Y entendamos que hay que conciliar entre tensiones muy complejas que siempre ponen en principio qué es lo que tiene sentido, qué es lo que tiene valor. Y no es obvio qué es lo que tiene sentido y qué es lo que tiene valor. Por ejemplo, no sé si tiene mucho sentido que los niños lean y lean y sean incapaces, lean textos y sean incapaces de leer o de vincular textos y los contextos, ¿no? Si tiene sentido que en las encuestas, digamos, que los mexicanos o los catalanes o los japoneses leen mucho o poco, no sé, son cosas que hay que estar constantemente repensando. En Y es ese un poco lo que intentamos hacer desde el Jardín LAC y desde todos los espacios en donde yo he estado trabajando, eso es lo que estamos intentando hacer. y en este sentido, Daniel, yo creo como reflexión, que lo hemos comentado antes cuando hemos hablado tú y yo, esa tendencia que también seguramente tiene que ver con la LIG como negocio, y que tiene que ser rentable, ¿no? Y que tiene que ver con esto que has dicho de no sé por qué me piden novedades si tengo libros de fondo que están muy bien, ¿no? Esa tendencia también a publicar libro infantil muy marcado en cuanto a temas, ¿no? Y muy dirigido como una forma de, no sé, igual tiene que ver con, es una tendencia, venderemos más, pero también detrás hay, parece que a veces haya una forma de querer moldear el pensamiento de los niños. No lo sé, igual es muy fuerte decirlo, pero no sé si se quiere moldear al lector, pero Todo planteando mundo, todo mundo intenta influir en el otro, ¿no? Digo, cuando uno escribe de alguna manera, escribe un poco intentando, pues la palabra moldear es una palabra fuerte y al mismo tiempo ingenua, ¿no? Cualquiera es, con un poquito de reflexión se da cuenta de que simplemente agarras la Biblia y puedes hacer lo que quieras y justificar lo que quieras y pues la cantidad de curas pederastas y de monjas violadas o lo que tú quieras, pues revela ya toda digamos, la complejidad del tema, ¿no? Pero quería un poco decir, a mí no me parece mal que la LIG sea un negocio,
que editar libros sea un negocio, que contar cuentos sea un negocio. Lo que me parece que es importante es que realmente sea un negocio legítimo, digamos, en el sentido en que tú le estás aportando al niño algo que el niño valora y que el niño está dispuesto a traducir eso en un acto dentro de la cadena de valor y lo expresa comprando un libro. Digo, hay una conferencia muy, muy citada de Federico García Lorca, en donde habla de medio pan y un libro, ¿no? Es decir, en el sentido en que los libros son necesarios. Y uno está dispuesto a comer medio pan porque sabe que no se nutre nada más de el pan, sino que necesita nutrirse de la poesía, nutrirse del relato, nutrirse de aquellas experiencias culturales que te permiten crecer, ¿no? Entonces, ahora, cuando te llega un paquete de libros promovido por una editorial y te llega a la escuela y los tienes que leer y tienes que leer 10 libros en el año y después de leer a Roald Dahl tienes que encontrar el personaje principal y cuál es la trama y llega un maestro y te pregunta a ver si Matilda era efectivamente feminista o no era feminista o cualquier tontería, pues entonces lo que obviamente vas a hacer es detestar a los libros y te van a decir, pues no va por ahí, ¿no? Yo voluntariamente no voy a expresar el valor de la literatura de esa manera. Me parece que hay que asumir como editores, como pues, bibliotecarios, como cualquier persona, una economía diferente, una economía que no esté sustentada en la imposición, ¿no? Parte de las cosas que pasaron, que justificaron la bonanza de la literatura infantil y juvenil fue que ante el fracaso de la educación universal, en el sentido en que se dio cuenta en los estados de que no bastaba con con alfabetizar para convertir a las personas en lectoras, entonces desarrollaron campañas de promoción a la lectura y después dijeron: vamos a hacer las campañas de promoción a la lectura con literatura. Y pues, tampoco va por ahí, ¿no? Creo que la verdadera promoción a la lectura tiene que ver con la capacidad de escuchar al otro y con la capacidad de conversar con el otro y de vincular pues distintos aspectos de la lectura lo mencionaba en algún momento Oriol al principio, ¿no? La lectura del rostro, la lectura de la voz, la lectura de los silencios, la lectura del cuerpo, la lectura de los textos y de los contextos, etcétera, para hacer algo que me parece que es la tarea humana primordial, que es construir sentido, porque uno llega al mundo y la verdad es que no es obvio que vivir tenga sentido. Creo que hasta, al menos en mi experiencia, pues el sentido uno lo tiene que construir. A veces sí sientes que el sentido te llega, pero si no, lo tienes que construir, lo tienes que buscar, lo tienes que investigar. Jo, no sé, Marta, si tenim més... quin temps tenim, perquè jo volia fer una última reflexió. No sé com anem de temps, Marta. No et sentim. Ah, d'acord.
Daniel, yo como sabes que te lo y te lo comenté allà. Tenim temps, Marta? Una última reflexió, 5 minuts, d'acord. Sí. Lo comentamos ayer, bueno, en ese guión que compartimos. No sé si, bueno, hay una forma, supongo, que es también para organizar colecciones, libros, etcétera, en libro infantil y juvenil, de clasificarlos por edades. El álbum, pues, para niños o los prelectores, bueno, los que llaman los álbumes para bebés. Luego la literatura juvenil, literatura infantil también, hay libro, novela infantil también, etcétera. Y siempre desde es una forma de clasificación que seguramente tú, que has trabajado tantos años en una biblioteca, pues es una forma también de organización, ¿no? Pero en este sentido, en el caso del álbum, por ejemplo, sabemos que se habla de álbumes para adultos, ¿de acuerdo? Y luego yo pregunto, ¿hay álbumes para adultos o hay álbumes, y no sé si lo podrás responder, ¿no? ¿Hay álbumes no aptos para niños? Y aquí entro, bueno, un tema que a mí me interesa personalmente, que son esos álbumes que plantean temas controvertidos, o los mal llamados libros perturbadores, ¿no? ¿Qué Todo piensas? buen libro debe ser un libro perturbador, Sí, ¿no? ya, bueno, por eso, exacto. ¿Qué piensas de esto, de esas etiquetas, de marcar tanto las edades, si realmente tendría que ser más la franja más sana, Mira, ¿no? es un tema muy, muy largo, muy complejo. Yo recuerdo, yo entré al mundo de la literatura infantil y juvenil digo, nunca me habían interesado en los libros para niños y jóvenes, casi no había, y tan pronto pude, los dejé los que había, ¿no? Y empecé a leer libros para adultos, y entonces cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer libros para niños y jóvenes, me acuerdo que me acerqué pues a los supuestos expertos y entonces me dieron algunas guías, ¿no? Entonces, yo soy autodidacta fundamentalmente y empecé a leer las guías y entonces te decía cosas así como que entre los 6 y los 7 años o los 6 y los 8 años, a los niños les interesan estos temas y puedes publicar libros de 20 páginas o de 40 páginas, y a los 10 les interesan otros temas. Y yo dije, ¿sabes qué? A mí, francamente, estos manuales me parecieron estúpidos, y decidí más bien crear experimentos, y uno de los experimentos que hice fue publicar pues novelas que eran originalmente para adultos en la colección de niños y jóvenes, ¿no? Publiqué a Traven, recuerdo haber ido a buscar a la viuda de Traven, que yo lo había leído de niño, pero y le dije, mire, yo estoy iniciando una colección y quiero publicar a Traven porque me fascinó Puente en la Selva, una novela que está publicada en la colección. Me dijo, es que Traven en su vida hubiera imaginado que este era un libro para niños, y le dije, pues lo siento, pero yo lo leí cuando era niño y a mí me gusta mucho, y hoy entró a la literatura, al menos en México, para niños, por una decisión mía, y esto ha pasado históricamente en muchos momentos, digo, de ese lado al revés también, digamos. Alicia en el País de las Maravillas, es un libro escrito para una niña, pero es un libro que en realidad gozamos mucho más los adultos que los niños, ¿no?
quiero decir que estas fronteras han estado presentes en la historia de la literatura para niños de muchísimas maneras. Tú marcaste el tema de los álbumes, que es un tema muy interesante porque es probablemente el género, el único género que propiamente creó la literatura para niños, ¿no? Es decir, ¿qué es un álbum? Es un libro que, una narración que está ilustrada, pero el discurso de las imágenes y el discurso de las palabras se complementan. No, y no se puede entender plenamente si no es viendo las imágenes y leyendo los textos, ¿no? Eso es, en rigor, un álbum, ¿no? Ahora me preguntas, ¿hay álbumes para niñas? ¿Hay álbumes para adultos? Sí, hay álbumes más para niños y hay álbumes más para adultos. Y yo he hecho experimentos muy interesantes. Por ejemplo, creo que en Cataluña, no sé cuánto se conozca Anthony Brown, ¿no? Willy el Tímido. Willy el Tímido en algún momento lo trabajamos con adolescentes de 17, 18 años y la manera en la que lo leen, leen cuestiones de género, de feminidad, de valentía, etcétera, me pareció extraordinariamente interesante. Y desde luego me parece extraordinariamente estúpido toda una pedagogía de la lectura en donde se condena a los álbumes a ser leídos nada más por los prelectores, ¿no? Me parece que es una cuestión absolutamente estúpida. Ahora, en cuanto a tu última pregunta acerca de en qué medida hay libros perturbadores que no deben ser leídos por niños, pues es una cuestión muy compleja. Yo creo que la mayor parte de los periódicos publican cosas más perturbadoras de lo que publican los álbumes perturbadores, particularmente en México, donde estamos familiarizados con que cada día amanecen pues costales de cuerpos de mujeres o de hombres o de niños descuartizados. Pues eso me parece que es muchísimo más salvaje que cualquiera de los libros perturbadores, y eso es lo que está expuesto todos los niños en México al abrir la prensa, al escuchar los noticieros, al ver la televisión cotidianamente. Entonces, creo que son decisiones personales y creo que lo que a nosotros, y digo a ustedes y a mí, nos debería interesar, tiene que ver más bien con habilitar al niño como interlocutor, no forzarlo a dialogar, sino escucharlo y en ciertos momentos pues respetar sus decisiones, ¿no? Yo veo a mi hijo jugar el PlayStation, y entonces hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Voy a mencionar dos nada más. Una, la facilidad con la... Daniel, tenemos un minuto, ¿eh? La facilidad con la que se matan, y la otra, la facilidad con la que pasan de género. Entonces, la facilidad con la que se matan, suponiendo que matarse no implica un acto de violencia, me parece que me asusta, y la facilidad con la que pasan de género, y entonces pueden un niño sin asumirse como homosexual ni tener ninguna inclinación, puede jugar con el personaje de una mujer.
Menciono dos, la cara, digamos, bonita y la cara fea de esta. Si uno piensa que puede estar matando y matando y matando impunemente, creo que estamos en un problema hoy, porque no se puede matar impunemente. Si uno puede transitar por las distintas identidades de género, creo que estamos en un camino positivo. Y con esto regreso un poquito a la ambivalencia de este momento. Es un momento donde hay cosas muy inquietantes en el sentido positivo y en el sentido negativo. Y nada, quería agradecerles muchísimo. Les puse digamos, para anunciar el Jardín LAC, pero también hoy, el día de hoy, inicié el Jardín de al lado, que es ya es un blog personal, se los compartí, un poco creando una institución, pero también creando un espacio propio, donde hablo de estas cuestiones y donde se hablan de estas cuestiones. Daniel, muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras y por la conversación. Yo he de reconocer que estaba un poco asustado al principio. Digo, no sé qué saldrá de ahí, pero bueno, yo creo que ha ido bastante bien y que hemos podido hablar de, porque tampoco. Yo también. Tú también estabas Yo asustado. También estaba asustado y no sabía. No. Que íbamos a hablar, pero bueno, pues así al pasa. Final ha salido, yo creo que han salido cosas Volve. Muy interesantes. Marta, Wanda de aquí hoy. Lo dejamos aquí. Yo espero seguir en contacto contigo, Daniel. Ya sabes dónde encontrarme. Y espero als assistents que... Bé, espero que hàgiu gaudit d'aquesta conversa amb el Daniel Goldin. A mi m'ha semblat molt interessant. I llegiu-vos Jardín LAC i els llibres del Daniel, també. Que sigui un punt de partida per descobrir nous camins. Gràcies a tothom. Gràcies, Daniel. Petons per tu, per tots. Petons. I bueno, jo me voy a ir a dormir. Muy bien. Buena noche. Y bueno, ojalá que nos veamos por ahí. Sí, espero que sí, seguramente. Yo sí. Hace mucho tiempo viví ahí y es una ciudad que me encanta y es un país que me encanta. A ver si podemos volver a viajar y ir a México o tú aquí. Gracias. Bueno, David. Volve. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.